un video nuevo que ahora no es un dibujo. En esta ocasión voy a hacerles una manualidad súper preciosa. Ya saben que yo, la loca de Harry Potter, ya llegó. Really, nigga. Con la misma bufanda del video pasado cuando hice el mapa del Meliodator o algo así. Y aparte les voy a hacer toda la colección porque ya la estoy haciendo. Que la carta que... ¿cómo se llama? La carta, el mapa y todas las colecciones que puedan ustedes dibujar con sus manitas. Si es que son como yo, las locas de Harry Potter o los locos, ya saben. Aquí yo les enseño a hacer esas cosillas. Pero en esta ocasión les traigo unos libros miniatura. Toda la colección de libros de Harry Potter. Desde 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, no son 7, ¿verdad? Y pues se los voy a hacer así súper chiquitos, miniatura, casi no los van a poder ver. Sí vamos a pintar algo, pero en esta ocasión vamos a utilizar más nuestra magia de... Y pues también les quiero contar un poquito sobre esta escritora tan famosa que se hizo por este maravilloso mundo extremo que no sé de dónde sacó tanta imaginación para crear tantas cosas en sus libros. De verdad que son 7 libros que se han publicado y todos tienen cosas súper bonitas y tantos detalles que de verdad es una artista esa señora. Y pues aparte de que sufrió mucho antes de poder publicarlo y también no tenía muchísimo dinero, como siempre saben que todo cuesta trabajo en esta vida, y a ella le costó muchísimo. Y creo que por eso admiro tanto a esta mujer y todos sus libros, porque yo también soy así, súper soñadora, siempre estoy pensando en cosas que quisiera o que no puedo hacer también porque a veces no tengo el suficiente dinero. Pero tengo siempre las ganas de estar como creando y haciendo cosas bonitas, y de eso se trata la vida, amigos. Pues solo es una manualidad que yo quise enseñarles porque yo la hice para venderlos. Ya saben que yo todo vendo, todo ando ahí ofreciendo. Y pues vamos a hacer estos libros miniaturas. Si ustedes quieren hacerlos, pueden convertir en collares, pulseras. Se me salió el gallo. Y pues nada, vamos a empezar con este manualidad de libritos chiquitos con esta. Vamos a necesitar plastilina epóxica, que es algo más o menos así, la consiguen en tiendas donde venden resinas. Es un poquito tóxica, pero se hace súper dura y es súper buena para hacer collares y dijes que queremos que estén súper duros, y es muy buena, pueden hacer cosas muy baratas, aparte es muy barata. También necesitamos un pincel delgadito y pinturas de los colores que quieran las pastas de sus libros. Yo utilicé magenta. También utilicé rosita, azul, amarillo y azul celeste también. Y un poco de agua para las portadas y también las orillitas de nuestros libritos, nuestra pasta de los libros. También ocupé un poco de argollitas y de estos como ganchitos para enterrar los dijes, para que ya tienen el arito y listo para colgar. Los pueden conseguir en tiendas de manualidades. Unas pinzas. Y también vamos a imprimir las portadas de los libros del tamaño que ustedes quieran. Yo elegí de 1 centímetro porque se me hizo súper hermoso. Pero si quieren también las podemos pintar, aunque de verdad que se van a arruinar la vista. Yo lo intenté y casi me quedo ciega. Ahora lo que vamos a hacer es que tenemos 2 partes de la plastilina, una es el catalizador, y los vamos a mezclar muy bien. También vamos a recortar las portadas, aunque no nos coinciden al principio, después vamos a hacer que coincidan, pero vamos a recortar 2 para que podamos cerrar el libro y no se nos vaya a quedar algo medio chueco y feo. Vamos a recortar con mucho cuidado 2 hileras y ahí esas las vamos a rellenar. También las pueden hacer más grandes. Vamos a mezclar la plastilina a los 2 lados, el A y el B, que uno es el catalizador y esto va a hacer que se haga duro como roca, para después aplanarlo y recortarlo con un estique o con algo que ustedes tengan un poquito filosito que le puedan dar forma con sus deditos, y vamos a tratar de hacer las hojas de adentro de nuestro libro. Vamos a pegar súper bien y esto va a hacer que el libro no se maltrate y que se pegue muy bien. Vamos a hacer esto y vamos a pegar nuestro librito, aunque no queden ahorita las mismas portadas. Después, con una misma portada del libro que estamos utilizando, la vamos a pegar del otro lado con un poquito de resistol y un pincelito. Y listo, ya tenemos el libro bien y coincide con el que es por los 2 lados. Vamos a enterrarle también su ganchito por si lo quieren utilizar para regalárselo a alguien en un collar, una pulsera, con toda la colección estaría genial. Eso es lo que yo también iba a hacer. Y pues vamos a seguir haciendo el procedimiento. Con una agujita pueden hacer esta textura como de hojitas y pueden pintarlo por dentro de blanco o dejarlo así. De todas maneras se ve bien bonito.
y vamos a hacer las texturas porque ahorita todavía no se seca la plastilina y podemos manipularla. Vamos a hacer como que son hojitas ahí adentro y se ve bien hermoso. Ahora vamos a pintar las pastas con los colores que coincidan con las portadas del libro. En esta ocasión era la cámara secreta, entonces puse un poco de azul turquesa y coincidía muy bien. Ahí estaba el basilisco por ahí. Y les ponemos su brochecito. También podemos utilizar un poco de barniz de uñas transparente o algún barniz que ustedes tengan. Yo tenía este con un pincel micro bebecito. Vamos a pintar todo esto para que no se caiga, no se maltrate. Y de verdad que va a quedar y va a durar un buen, porque ya vamos a sellar el papel. Vamos a hacer que no se despinte por nada del mundo. Y va a quedar bien selladito y va a parecer que brilla. De verdad se ve bien bonito. Algo así vamos a empezar a pintar nuestro papel. Y ahí que estoy haciendo. Vamos a pintarlo muy bien, con cuidado, para que no tampoco lo vayan a romper. Nada más necesitamos pintarlo, aparte de que ya la plastilina lo endureció un poco más. Y queda bien brillosita la portadita del libro. Y así van a hacer con todos las partes por delante y por detrás. Dejan que se seque un poco y así más o menos nos quedan. Yo los puse en unos dijes y unas pulseras con toda la colección de los libros y me encantó. Yo me hice una para mí y siempre se quedará para mí. Y pues si quieren alguna otra manualidad silla por ahí, me pueden decir. Esto yo lo hice con mucho cariño, ya saben que yo soy mejor para los dibujos. Mejor me voy a poner a hacer dibujos y ya. Y pues los amo mucho, les mando un besito en sus cachetitos o en sus popis. Nos vemos en el próximo video y les voy a mandar saludos. Le quiero mandar un saludo a Rey Núñez, Melilla, Nando, Zaira Elizabeth, Mike Mecor, Rubén Hernández, Lily Britt, Lila, Yareli Padilla, Irving, Ángela Maldonado, Areli Méndez, El Sapo Gamex, Curing Crafters. Los amo mucho, gracias por ver este video. Y pues la gente que se está suscribiendo, muchísimas gracias. Ya somos 5000, nunca me imaginé ni siquiera que se suscribirían 20 personas. Y pues yo los amo con todo mi corazón. Espero que se sigan suscribiendo si son nuevos. Y pues si no quieren, pues tampoco. Aquí nadie está obligado a estar en este canal. Yo quiero estar en Grifinor. Y no soy nada valiente. Yo creo que soy como Neville. De hecho, me identifico con él de toda la película. ¿Ustedes con quién se identifican? Yo creo que yo con Neville. Really, nigga.